Historias de la Nueva España. Ocio, adicción, apuestas ilegales, son prácticas con las que las autoridades novohispanas relacionaban los juegos de cartas, razón por la cual durante la mitad del siglo XVII las autoridades virreinales declararon la apropiación de la industria de los naipes, es decir, establecieron un estanco por el cual solo la corona española podía fabricar, distribuir y vender barajas. Pero esta medida abrió la puerta a la falsificación de cartas y múltiples intentos de fraude, motivo por el cual varias personas cayeron en delito. Conoce el relato completo.